Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. En noviembre de 2022, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzó en sus pretensiones de imponer un partido único en Nicaragua, y en esa carrera se adjudicó el 100% de las alcaldías del país. Alianza Frente Sandinista, 8.989 con el 72.59%. Departamento de Madrid, municipio de Somoto. Alianza Frente Sandinista, 10.950 con el 82.85%. Simulando unas elecciones municipales y con un Consejo Supremo Electoral a sus pies, el régimen no dejó ni para disimular una sola alcaldía para los partidos satélites que le sirvieron de comparsa. Las 153 municipalidades fueron designadas al FSLN. Nada dejó ni al Partido Liberal Constitucionalista, ni a la Alianza Liberal Nicaragüense, ni al Partido Liberal Independiente y menos al APRE. Todo fue para el sandinismo, que a través de ese parapeto consolidó su control absoluto en todo el territorio. Departamento de Estelí, municipio de Estelí. Alianza Frente Sandinista, 31.795 con el 74.63%. Departamento de Chinandega, en el municipio de Chinandega. Alianza Frente Sandinista, 39.410 con el 74.74%. Pero ni ese dominio ha logrado mantener en paz al régimen que aparentemente no tiene control sobre sus estructuras. En 18 meses, el sandinismo ha mandado a descabezar a 18 alcaldes. ¡No se me raje, mi compa! Pese a que los ediles fueron impuestos por su lealtad y obediencia ciega al proyecto dictatorial Ortega Murillo, una vez que asumieron el mando, empezó el festín. Actos de corrupción y nepotismo empezaron a carcomer los presupuestos municipales y la corrupción en una dictadura también tiene que ser autorizada. No se me ponga chuspón. Pero las destituciones se hicieron en silencio. A algunos los sometieron a investigaciones, a otros los mandaron a sus casas, pero bajo vigilancia, y otros simplemente desaparecieron. Eso sí, ninguna de esas separaciones se hizo con procedimientos transparentes ni en votación en los consejos municipales, ni cumpliendo la ley. Esas barridas las ejecutan directamente los secretarios políticos departamentales o municipales, que son los que operan como delegados expresos de la pareja gobernante. Que la patria necesita su coraje y su valor. Los alcaldes asumieron sus puestos el 10 de enero de 2023 tras el simulacro electoral del 6 de noviembre de 2022. El primero en caer fue Jaime Arauz, edil de El Tuma La Dalia en Matagalpa. Este no aguantó ni 15 días en el puesto desde su asunción. Tras este caso, las destituciones siguieron. Han rodado las cabezas de otros delegados de los municipios de Granada, Ciudad Darío, Moyogalpa, Ciudad Sandino, entre otros. Por eso nuestro comandante, gracias a Dios, con esa inteligencia y esa sabiduría que le ha dado, nos ha sabido conducir por el camino de la paz, del desarrollo, de la esperanza y del progreso. Los tres más recientes en ser despojados de sus puestos son los alcaldes de Murra y Boaco, y también cayó en desgracia la vicealcaldesa de Bluefields. El organismo Urnas Abiertas informó sobre estos defenestrados, aludiendo que la barrida se da en un contexto donde la falta de transparencia y la politización de las instituciones continúan condicionando la gestión de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos representan como partido, son presidente y vicepresidente. Y yo, teniendo un cargo que se me lo confió el comandante Daniel, que me lo confió la compañera Rosario a ese nivel, yo tengo que pedirle autorización para renunciar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos
Ortega y Murillo descabezan a 18 alcaldes sandinistas en menos de 2 años. Este jueves abordamos las posibles causas de esas destituciones: corrupción no autorizada, nepotismo, pugnas internas, conspiración e intrigas. Así como cuidan de la salud del pueblo haciendo excelentes hospitales, también cuidan de la salud de los dirigentes. Es la voz de Jaime Arauz Centeno, quien fue alcalde de El Tuma La Dalia por 9 días. Asumió la silla edilicia el 10 de enero de 2023 y el 20 de enero se conoció sobre su defenestración. Que me fuera quitando esa carga de trabajo por el estrés, porque el estrés es lo que más me afecta. Tengo un problema congénito en el corazón, no se lo puedo explicar tan ampliamente por esta vía, pero es un problema que es progresivo. En la medida en que yo voy envejeciendo, me va complicando más. En un caso insólito dentro del Frente Sandinista, Arauz compareció en una radio comunitaria de su localidad, explicando las razones de su salida. Alegó problemas de salud que venía arrastrando desde 2013, lo que según él lo obligó a interponer su renuncia. Yo tengo que pedirle autorización para renunciar. Ellos simplemente me ponen, sí, está bien, se la aceptamos. ¿Y por qué me lo aceptan? No es porque esté viejo ni porque esté muerto, sino porque realmente ellos cuidan. Lo insólito del caso es que esas afecciones cardíacas no eran recientes, pero aún así tuvo fuerzas para ir a una campaña electoral y ejercer su función durante menos de 2 semanas, en un cargo para él que ya sabía que debía de disponerse por 5 años. Algo no cuadra en esa justificación del exedil del Tuma La Dalia. Si alguno se alegró porque yo me fui y porque yo le caía mal, pues se equivocó, porque, o sea, yo no me voy en la desgracia, como dicen muchos, ¿no? Yo me voy con el reconocimiento y con la frente en alta, el reconocimiento de nuestro pueblo. Según se conoció, tras la remoción, esa pronta salida de Arauz estuvo vinculada a una investigación policial que determinó que el alcalde había sacado del país a varios de sus familiares, a quienes los mandó hacia Estados Unidos. Y además con el reconocimiento de nuestra dirigencia nacional, salir por la puerta grande sin tocar un peso de esa alcaldía, ¿ya? Y sin ser traidor, he estado en los momentos más difíciles. Sobre Arauz también se especuló sobre posible corrupción. Llevaba 22 años como el eterno alcalde de esa zona, aunque él negó esos señalamientos. Detrás de este sandinista vino una tendalada de corridos que a la fecha suman 18 destituciones en apenas 18 meses, en promedio 1 por mes. Bueno, creo que primero hay una dinámica dentro de las alcaldías actualmente, como dicen, de una cacería de brujas, que comenzó antes inclusive de las elecciones y así va, ¿no? Como por ejemplo en Ciudad Darío, doña Lesbia, se sabía que tenía un montón de familiares trabajando en la alcaldía, que había mucha corrupción. El alcalde de Granada, por ejemplo, se habla de que le estaba sacando dinero a través de iglesias evangélicas, muchos recursos. La situación de Rivas es alarmante. Sabíamos que estuvo detenido su alcalde anterior. Ahí se llevaron a los dos, a la alcaldesa y a la vice, y ahora es el secretario político quien gobierna, digamos, esa alcaldía. Entonces hay un desastre, por decir así, que rodea todas las destituciones, aunque también hay cosas personales, ¿verdad? Y con todo el respeto que se merece la exalcaldesa de Huaco, pues quien mandó a quitar su puesto también fue el secretario político, porque se le acusa de tener algunas relaciones cercanas con él y que por temas personales ha sido defenestrada, y ahí no se habla del tema de corrupción, creo que es el único caso, pero los otros casos chorrean sangre, como el tema de Nindirí, por ejemplo, que tiene acusaciones de corrupción desde hace casi 10 años, desde el 2014, donde se le acusa de permisos indebidos de agua, permisos para toda esa zona que se construyó en Veracruz de residenciales, permisos para la cementera, etcétera, muchísimos proyectos que no fueron terminados.
Escuchamos a Ivania Álvarez de las redes ciudadanas de Urnas Abiertas, un observatorio independiente que fiscaliza el trabajo en las municipalidades de Nicaragua. Álvarez refiere sobre los casos de los alcaldes de Granada o Nindirí que fueron destituidos por corrupción y nepotismo. Allá llevé mi bandera del frente siempre a las comunidades y logramos conquistar el corazón de mucha gente que no quería el frente o que no era que no quería el frente, simplemente no estaba convencido del frente. Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, agrega que detrás de estas destituciones se impone un control político desde las más altas esferas del sandinismo, que no le bastó con tomarse todas las municipalidades a través del fraude electoral. Desde Urnas Abiertas hemos documentado que desde las elecciones municipales de 2022, en las que el Frente Sandinista se adjudicó de manera ilegal el 100% de las alcaldías en un proceso que no garantizó las condiciones de integridad electoral y que no permitió la competencia política. El Frente se quedó con las 153 alcaldías. Sin embargo, desde entonces se han dado 18 destituciones entre alcaldes y vicealcaldes. Y esto refleja para Urnas Abiertas un patrón preocupante de la intervención política que existe y que ha venido existiendo en los gobiernos locales. En la lista de decapitados aparecen Lesbia Treminio de Ciudad Darío, junto a su vicealcalde Donald de la Cruz Treminio, José Morales de Tola, Abiud Zaballos de Moyogalpa y Raimundo Flores de Ciudad Sandino. En el caso de los municipios del norte de Nicaragua, las destituciones de los alcaldes habrían sido ejecutadas por los operadores políticos que funcionan como caciques del sandinismo en los departamentos. En Jinotega, por ejemplo, todo pasa por las manos del alcalde de la cabecera departamental y secretario político Leonidas Centeno, en Matagalpa por Sátrax Celedón y en Estelí por Francisco Valenzuela. Sin duda, la más coincidente es el tema de la persecución a la corrupción. Y aquí habría que plantearse la pregunta si esto es real, si son pasadas de cuenta. Hay algunos personajes aquí que sobresalen en esta rodada de cabeza, que son los secretarios políticos departamentales, quienes acompañan a defenestrar los cargos y quienes colocan a las nuevas autoridades. Lógicamente con el aval del Consejo Supremo Electoral, pero que definitivamente también viene de Managua con el dedo de Fidel Moreno. Es decir, que estos secretarios políticos departamentales han fungido los últimos años como una especie de coalcaldes, ¿verdad? No solo del municipio al que pertenecen, es decir, no solo de las cabeceras departamentales. Y el caso, por ejemplo, de Leonidas Centeno, quien no solo manda, digamos, en su alcaldía, en el municipio de Jinotega, sino que también ayudó a perseguir, a asediar y a exiliar de manera forzosa a otros trabajadores de los partidos de C por L en el año 2021 y 2022. Esto se da en un contexto donde la falta de transparencia y la politización de las instituciones continúan condicionando la gestión de estas alcaldías. La aparente discrecionalidad en esta aplicación de justicia que están haciendo no solo erosiona la confianza pública, sino que también cuestiona la legitimidad del combate a la corrupción en Nicaragua, ya que se sabe o se dice que muchas de estas destituciones se están dando por casos de corrupción. Sin embargo, esto no se debe de confundir con que el Estado de Nicaragua está llevando una política anticorrupción. Más bien, hay una corrupción generalizada, sobre todo una corrupción de tipo autorizada, en la que el Ejecutivo le ha permitido a los operadores locales, ya sean alcaldes, secretarios políticos u otros funcionarios, estar sacando los recursos públicos para sus beneficios privados. En los 18 a los que les pasaron la cuenta están Vilma Alicia Casanova de Rivas y quien fue su vicealcalde José Raimundo Membreño, Erwin de Castilla Urbina de Juigalpa, Eddy Gutiérrez Zavala de Jalapa y Otilio Duarte de Ciuna. Al volver, la corrupción no autorizada enfurece a Rosario Murillo, lo considera una traición.
En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Departamento de Granada, Municipio de Granada. Alianza Frente Sandinista, 27.233 con el 72.22%. Aunque Ortega y Murillo impusieron a sus alcaldes con un proceso fraudulento en el que inscribieron hasta difuntos para llenar las boletas, lo que no perdonan es que otros se aprovechen de sus cargos para malversar fondos, aunque esas acciones se promueven desde la cabeza del Ejecutivo. Todo lo que hacen a sus espaldas es castigado para enviar un mensaje a quienes desde esas esferas se considera una traición. No hay un trámite que se esté llevando de forma legal, es decir, como población no tenemos la certeza de por qué fue defenestrado, porque aún ha habido algunos casos, como por ejemplo la señora de Darío, que estuvo en la cárcel por algunos días. Han habido casos, digamos, también como el caso de Granada, también, que fue llevado a Managua, la gente de Rivas, que también estuvo algunos días detenidas en Managua, pero al final no hay casos abiertos de persecución a la corrupción, es decir, de explicarnos, bueno, sí, se robaron un proyecto de 1 millón de córdobas o se robaron un proyecto de 5 millones de córdobas, eso no existe. Entonces no es real esta lucha contra la corrupción porque no hay un resarcimiento a la población, es de decir, bueno, tus impuestos pues fueron asaltados por estos ediles y van a cumplir una pena, van a llevar un debido proceso, eso no ha pasado y por eso digo que aunque sí es real la corrupción, creo que puede obedecer más esta dinámica o este seguimiento a la falta de confianza, al abuso, digamos, de la dinámica de corrupción que es compartirla con algunos personajes y también pues, que se asume como una deslealtad, ¿no? A lo que están, al proceso que están haciendo. Por ejemplo, en el caso de Ginotega y el de otros, se les ha acusado de estar sacando a su familia del país. Hay ciertos funcionarios que están haciendo esta corrupción que se conoce como no autorizada, en la que traspasan los límites permitidos por el Ejecutivo para saquear las arcas públicas. Entonces, cuando ya hay un traspaso de estos permisos que tienen para robar, pues el Ejecutivo toma medidas. Sin embargo, como decía en un inicio, no se debe confundir con que hay realmente una lucha anticorrupción, porque no es lo que está pasando en Nicaragua. Estas acciones, estas últimas acciones del gobierno de destituir alcaldes y vicealcaldes, parecen estar más alineadas con el control político que con una verdadera intención de la rendición de cuentas. La primera purga la completan Victoria García de Rosita, Luisa Berrús de Murra Nueva Segovia, Carla Espinosa Peña de Boaco, Clarisa Vivas de Nindirí, Rosalpina Pineda y Carla Martín Brooks, quienes fueron vicealcaldesas en Ginotega y Bluefields respectivamente. Queda hasta enero de 2027 para conocer quiénes más serán castigados por robar sin permiso o por no contar con la confianza suficiente de Rosario Murillo, que también ha puesto en marcha su plan de aplastar a los que no se comprometan con ella y su proyecto de sucesión dinástica. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com/donar.
Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.